Con este mensaje era más que evidente que tenía que hacer un vídeo. Y voy a leerlo, ¿vale? Y luego lo analizamos, porque es muy grave lo que pone. Entonces, atentos. Estamos hablando de la seguridad social, os pongo en contexto, estamos hablando de que dicen que la sanidad es gratis. Y este tío dice que ha ido a la sanidad, al médico, toda su vida sin pagar nada, ¿vale? Y ahora me dice, ¿cuándo lo voy a pagar? Es gratis, tengo 42 años, no he cotizado ni 6 meses. ¿Qué me lo van a cobrar? ¿Cuando me jubile sin haber trabajado? Lo dudo mucho, seguiré haciendo gasto. Si lo tenéis que metabolizar y lo tenéis que digerir, idlo digiriendo. Y ahora plantearos cuántas personas así hay en España, ¿vale? Y ahora vamos a analizarlo. Esta persona dice que no ha cotizado ni 6 meses y que lleva, pues, que tiene 42 años, o sea, lleva toda la vida, pues, generando gastos, o sea, tendrá ayudas, subvenciones, pagas, lo típico, ¿no? Porque si veis, entráis en su perfil, veréis que es un perfil privado, en el cual, bueno, veréis su foto, damos por hecho que es él, y sale un tío tocando la trompeta, ¿vale? Entendedme tocar la trompeta por fumar sustancias no muy legales. Entonces, a ese tío le estáis subvencionando, no solo pagándole el médico vosotros con vuestro trabajo, con parte de vuestros impuestos y con el dinero que ganáis vosotros, sino que a este tío le estáis pagando los porros, literalmente, ¿vale? O sea, es así de fácil, ¿vale? Y él estará por ahí viviendo, pues quizá de eso mismo que él consume, pues a lo mejor él está viviendo de eso. Y a ese tío le estáis pagando todo. Y ese tío es un delincuente probablemente habitual y todo este tipo de cosas. Y este tío está ahí y todavía os vacila la cara, ¿vale? Ese es España. Un sitio donde las personas así pueden aprovecharse del sistema para vivir a costa de los que trabajan. Para vivir a costa de los que se esfuerzan. De vivir a costa de los que intentan hacer las cosas bien. Y de eso hay un momento que la gente se cansa. Yo me cansé y me fui. Porque aguantar esto no tiene sentido. Y que encima lo digan en una red social y lo digan así, con esa tranquilidad pasmosa. O sea, esto es un desecho humano, ¿vale? O sea, estas personas son desechos humanos que viven por ahí y que todavía fardan de su vida de mierda y que se creen que ellos son los mejores del mundo y van vacilándote como si fueran... ¿Lo entendéis esto? ¿Conocéis a alguien así? Porque estoy seguro que casi todo el mundo conoce a algunas personas así. Yo he conocido más de una persona así. Y es muy grave. Y esto es lo que tenéis ahí, ¿vale? Y esta gente vota lo que vota. Porque esta gente lo que quiere es seguir cobrando esas cosas y quiere seguir viviendo así tal y tendrá sus cosas, sus ayudas, sus subvenciones y estará viviendo a costa de todos vosotros. Esto es lo que estáis gestionando. Eso es lo que se cuece allí. Eso es lo que pasa allí. Y luego a mí me dirán que todo es una maravilla y que es el mejor sitio del mundo y que las encuestas dicen que no sé cuántas ciudades de España son las que dicen que son las mejores del mundo para vivir. Para vivir para los que tengan dinero. Para vivir para personas como esta que medra a costa de los demás. Para esas es un buen sitio para vivir. Un buen sitio para robar, un buen sitio para meterse en una casa sin pagar, un buen sitio para muchas cosas de esas. Para los delincuentes es un sitio cojonudo. Pero las personas que quieren esforzarse, trabajar o emprender, no es un buen sitio. Y por eso las personas que queremos trabajar, emprender y ganarnos la vida honestamente y hacer cosas, o sea, generarte un futuro, labrarte algo tuyo, como eso de atrás, ¿vale? No es un buen sitio para nosotros. Y por eso nos vamos. Por eso el potencial como nosotros se va del país. Y ahí os vais a quedar con estas cosas. Como no cambiéis las cosas, lo vais a pasar todos mal, pero por culpa de estos. A estos a lo que hay que hacer a esta gente es cortarle las alas. Y no seguírselas dando. Porque los que están ahora mismo gobernando, que no gobiernan porque les da la gana. O sea, alguien les ha votado. O sea, tened en cuenta que la culpa es de la gente, no es de los que están arriba. Yo nunca voy a culpar a los que están en el poder. Porque los que están en el poder porque alguien les ha llevado al poder. ¿Vale? O sea, que mucho cuidado con todo eso. Esto es lo que tenéis. Y lo que vais a seguir teniendo si vais por ese mismo camino. Yo no trago con estas mierdas. Aquí, por ejemplo, que te ayuden es muy difícil. Aquí no se ayuda a nadie. Aquí no hay paguitas, aquí no hay historias. Aquí trabajas o te mueres de hambre. Literalmente. Esto no podría existir aquí. Este desecho no podría existir aquí. ¿Vale? Entonces, que alguien pueda fardar de eso, cojonudo. Pero explicádselo si queréis. Ir y explicádselo. Ahí tenéis el enlace. Pinchad en el mensaje y se lo explicáis. A ver qué pensáis de él. Yo, mensaje que llegue, aunque sea con tal, yo lo voy a probar, ¿vale? Aunque ponga cosas que no habría que poner. Me da igual, pero lo que no se puede consentir es que esto suceda y que encima vayan por ahí fardando de eso. Y los que lo veáis normal, hacéroslo mirar, porque sois igual o peor. Porque si alguien todavía defendería esto, está muy mal.